bote arenero, traiga su empaque. Ahí está, mire. Ese es el que va a sellar y evitar fugas. Ahí ya pues no hay necesidad de poner cinta teflón a menos que uno lo vea conveniente. Bien, esta parte dijimos va por la parte de adentro, así como se ve. Ahí no lleva ningún empaque, ningún silicón ni nada de eso. Simplemente se centra en la parte de adentro del lavabo y por la parte de afuera se le pone el empaque cónico con la parte cónica hacia arriba para que conforme vaya apretando vaya sellando perfectamente ahí y no tengamos ninguna fuga. Ahí está, así es como se debe de ver. Ahí quedó. Ahora sí, metemos el tubo para darle el ajuste necesario nada más. Tengamos cuidado también de no apretar de más porque podemos barrer la cuerda y nosotros mismos provocaríamos una fuga de agua. Entonces sí tendríamos que ponerle cinta teflón. Así es como quedaría nuestra tuerca ya lista. Ahora vamos con la llave mezcladora. Esa llave mezcladora pues por lo general viene en dos partes. El cuellito o el grifo viene por separado, pero en la misma caja, en el mismo paquete. Primero fijamos la mezcladora. Esta mezcladora lleva un empaque de este tipo por abajo para que suavice a la hora de apretar, tenga cierta amortiguación la tuerca y no se nos dañe. Una vez que compre Coflex, el alimentador de agua, asegúrese de antemano que traiga esa gomita, el empaque, para que no tenga ninguna fuga, porque si no lo hace, a veces vienen así de fábrica, entonces tendremos ese problema de que tendremos una fuga y aún si le ponemos muchísima cinta teflón, no lograremos sellarla. De los dos lados lleva esa misma goma, así es que mire también del otro lado cuando esté comprando. Ahora colocamos el pedestal a la distancia aproximada que indique nuestro lavabo. Se lo ponemos arriba presentado. Que quede
pues en la marca que trae el pedestal. Ahí lo tenemos. Tiene que quedar bien al llegue para que no se vea o no quede asentado mal. Ahora vamos a una vez. Una vez que revisamos esta área, por la parte de abajo, podemos decir que quedó lista nuestra instalación.